Hola, mis amigos, mi nombre es Bruno Saravia y el día de hoy les voy a enseñar una técnica de colorización que es bastante fácil y muy rápida. Así que quédate conmigo para aprender cómo se hace. Una de las cosas más difíciles que hay en el mundo de la fotografía es la colorización. ¿Verdad? A todos nos ha pasado que tenemos una foto que aparentemente es muy bonita, pero los colores no nos convencen. Así que el día de hoy vamos a ver una técnica para colorizar que es muy fácil y muy rápida. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es generar una copia del de fondo, o en este caso de la foto original, por si, llega a, por si llegara a pasar algo con esta de acá, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a hacer es crear una capa de curvas encima de las dos capas que tenemos ya. Y bien, como vemos acá tenemos tres puntos, ¿verdad? Este de acá representa a las sombras de la imagen, el que sigue más abajo representa a los tonos medios, por ejemplo, estos de la pierna, los del árbol, y por último tenemos las iluminaciones, que es el de acá, el de más abajo. Vamos a usar esto para colorizar nuestra imagen. Lo primero que vamos a hacer es darle doble clic en el primero, ¿ok? Para indicarle a la computadora que queremos trabajar con las sombras y darle un color a las sombras. Por defecto nos va a parecer que el color es negro, ¿verdad? Porque estamos trabajando con sombras por lógica. Así que nosotros, mediante la tabla de colores, vamos a buscar un color que sea interesante, pero siempre teniendo en cuenta que estamos jugando con las sombras. Por eso vamos a elegir un color que sea ligeramente oscuro y no tan intenso por este lado de acá, sino por acá nomás, ¿ok? Bien, yo creo que esto está muy bien para las sombras. Ponemos OK y a continuación ponemos en sí. Luego pasamos a elegir el tono de los medios, ¿verdad? Los tonos medios, como ven acá, están por defecto puestos en los grises, porque no son ni muy claros ni muy oscuros. Lo siguiente que vamos a hacer es buscar un color para nuestros tonos medios. Que podría ser, digamos, este está bonito, interesante. Siempre jueguen en este rango de acá. No pasen a este ni a este porque son muy exagerados. ahora que estamos en los tonos medios. Este está muy bien. Y colocamos en OK. Y colocamos en sí. Igual pasamos a los. A las iluminaciones y por defecto, como ven, acá está puesto en los blancos. Nosotros buscaremos un color que le haga juego al color de las sombras. Ok, se sabe que el amarillo o el naranja es un color que le va muy bien a los, a los azules, que es el color que hemos seleccionado para nuestras sombras. Y acá solamente vamos a darle un toquecito de color amarillo. Solamente un poquito nada más. Ahí está. Como ven acá, porque estamos trabajando con las iluminaciones. Ok, y ponemos en sí. Yo he elegido estos colores, pero ustedes pueden elegir y probar las combinaciones que ustedes les provoque. Ok, el siguiente paso es darle clic en las sombras, en la parte de acá. Y vamos a elegir en la imagen un color que represente a la sombra, que no sea tan intenso como acá vemos este que es un casi negro sino un color que sea ligeramente oscuro, o sea, como una sombra. Vamos a ver de repente acá... Ahí está. Hemos elegido ese color, ¿verdad? Para que represente nuestras sombras y le ha dado un tono ligeramente azul. Ok. El siguiente punto es usar las iluminaciones. Acuérdense, de las sombras pasamos a las iluminaciones. Y, la, y con las iluminaciones vamos a elegir un tono claro. Por lógica, el cielo... Es un tono bastante claro y nos va a dar este color. Miren, tan bonito de amarillo. Y por último, pasamos a los tonos medios. Damos clic y seleccionamos cualquier parte de la modelo que nos parezca un tono medio, ni muy intenso ni muy claro. Digamos que en el vestido tenemos aquí tonos que no son tan claros ni tan oscuros. Y podemos seleccionar de repente. A ver. Ese está bonito. Una vez que ya tenemos creado nuestro loot o nuestra colorización, lo siguiente es ir acá a la parte de abajo que dice fill y vamos a bajarlo o subirlo dependiendo de lo que nos gusta a nosotros. Eso es personal. Yo lo voy a poner. En 85. Para mí 85 es una foto, retrato muy interesante y muy linda. Ahora vamos a ver cómo, cómo era antes nuestra foto. Una foto plana, sin vida, sin color. Y ahora es una foto que parece para una revista. <laughs> Espero que el video te haya servido de algo. Soy Bruno Sarabia y nos vemos en el próximo. Gracias.